Si estás enamorado de Google, este libro hará que lo odies. Pues lo dice un crítico de reseñando precisamente Desnudando a Google, el libro de Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, que hoy nos visita el periodista digital. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues, bueno, comentábamos fuera de micrófono que quizás es una frase un poco que no es un poco radical, ¿no? Porque de hecho no es lo que me ha pasado a mí en la lectura del libro. Es decir, usted señala los aciertos de Google y cómo ha transformado y le reconoce cómo ha transformado el modelo de negocio en Internet. Eso sí, es crítico con esa imagen de Google de empresa guay, moderna, que seduce a todo el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el libro no va a hacer que nadie odie una compañía como Google, pero sí que gente que se queda un poco con la versión más flower power del asunto y que se queda un poco en ese halo de felicidad que muchas veces nos hacen o promocionan o intentan ellos estimular, sí que empezará a hacerse otro tipo de preguntas que yo creo que son muy sanas hacérselas y que además son preguntas correctas. Tenemos que entender cuál es nuestra relación con una compañía que tiene prácticamente el monopolio en Internet y en la tecnología, y tenemos que, cuando nos llega un producto que puede ser bueno, malo o regular, pero nos dicen que es gratis, tenemos que valorar y hacernos las preguntas correctas. No hay nada gratis en el mundo. Dice que en 2004, hasta 2004, usted era un fan de Google, pero despertó y se acabó la bisoñez. ¿Qué ocurrió? Yo creo que sobre todo yo tenía una relación. Yo descubrí por primera vez en el año 99 o en el año 2000 una compañía que tenía unos ideales distintos, que eran emprendedores, que a nivel tecnológico eran sobresalientes. En aquel momento Google era una empresa que solo tenía sede en los Estados Unidos y tenía una plantilla de 200 empleados. Yo empecé a tener relación con la compañía y a trabajar con ellos. Yo todo aquello me lo creí, es decir, todo aquello del don't be evil, de que se pueden hacer negocios de una manera ética, de que lo económico no es lo primero, toda aquella historia del año 98-99 yo me la creía a pie juntillas, y yo cada vez que Google sacaba un producto al mercado era un acérrimo fan. Un evangelizador. Sí, efectivamente. Yo en cuanto salió el correo electrónico de Gmail, a mí me faltó ir casa por casa diciéndole a la gente que cómo no tenía ya su cuenta de Gmail. Me pareció un producto magnífico y yo todo lo que llegaba, y lo es. Y lo es. Y yo todo lo que llegaba de Google, bueno, lo asumía sin preguntas. Lo que pasa es que luego Google sale a bolsa y Google vive una transición en la que empieza a cruzar determinadas líneas rojas que ellos mismos prometieron que nunca llegarían a cruzar. Y es ahí cuando uno empieza un poco a, como se dice muy castizamente, caerse del guindo y a ver que las cosas no son lo que muchas veces nos han estado vendiendo. Sí, vamos a llegar a esas líneas rojas. Pero efectivamente, usted lo que critica es que Google no es Disneylandia. Dice que hay una importante carga de marketing, ¿no? Astutamente manejada por la propia empresa, y desmonta, ¿no?, eso que nos vienen de vez en cuando en esos vídeos virales de los trabajadores de Google haciendo la colada en su propia empresa y bueno, todas esas, ese color de rosa que se nos se exporta desde el complejo Googleplex, ¿no? Google solo hace una cosa mejor que vender publicidad, y no es desarrollar un motor de búsqueda. Google lo que hace mejor que vender publicidad es vender a la compañía como un lugar idílico, como un Disneylandia para adultos. Eso puede estar muy bien y es una herramienta de marketing y tenemos que conocerlo. No podemos valorar y creer que la empresa en definitiva es eso, porque eso está alejado de la realidad. Son determinadas cosas que hacen que trabajar en una compañía como Google sea aspiracional, sea idílico. Hay mucha gente joven, ingenieros que salen de las principales universidades de Estados Unidos, que creen que si trabajan en Google están ayudando a cambiar el mundo. Es una imagen muy romántica con un indudable mérito. Pero los empleados de Google, muchos ex empleados, ¿no?, al salir de Google, son los primeros en empezar a contar la otra cara de... Hombre, sí, muchos empleados de Google empresa, ¿no?, nos cuentan cuando salen. Primero ya es curioso que muchos empleados de Google, cuando salen de la compañía, tienen miedo a ser críticos. Incluso muchos no pueden hacerlo en virtud de acuerdos de confidencialidad firmados con la compañía. Los que lo son, lo hacen con miedo, muchas veces de manera anónima, y cuentan que, bueno, que las cosas no son lo que les habían vendido y lo que se vende socialmente. Que cosas que nos pueden parecer muy modernas y muy idílicas, como tener el 20% de tu tiempo laboral dedicado a tus propios proyectos y a tus propias iniciativas sin que nadie te haga preguntas, pues muchos ex empleados lo que nos dicen es que son herramientas de marketing, que son ideas románticas, que son muy bonitas, pero que están lejos de ser reales y de llevarse a la práctica en el día a día. Que si las pides desde dentro de la compañía, nadie te las va a negar, pero que no son por defecto lo que se vende externamente en ella. ¿Qué diferencia la dictadura Google
de otras dictaduras del pasado en el mundo de la tecnología, como la de IBM y Microsoft? Yo creo que sobre todo la inteligencia. Google es el tercer gran monopolio de la industria tecnológica. En los 80 fue IBM, en los 90 fue Microsoft, y en el 2000 han llegado una compañía que es muchísimo más inteligente porque hace guiños a los usuarios. Microsoft llegaba con la fuerza bruta. Uno no podía resistirse porque venían con tanques, pero les veía llegar. A Google no se le ve llegar, llega en silencio y además muchas veces te impone productos que son absolutamente invasivos y te hace creer que eso es lo extraordinario, y es un mérito tremendo del departamento de comunicación de la compañía. Te hace creer que te está haciendo un favor, que realmente el producto es gratis, que te lo está dando y lo ha desarrollado y se ha gastado decenas de millones por ideales muy grandes y muy grandilocuentes, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Como intentar que puedas acceder a toda la información a solo un clic de manera gratuita. Hombre, hay que rascar un poquito más y ver que, hombre, no son una ONG, que también hay un negocio detrás y que desde luego nada es gratuito. Pero, a ver, déjeme ponerme en el lugar de abogado del diablo, en este caso de Google. Al final, esa competencia, aparte de la imagen que ellos quieran dar, ofrecen buenos productos. Y esa competencia descarnada que tienen con Microsoft, con Apple, con Yahoo, ha hecho que los que hemos sido beneficiados de esos, al final hemos sido los consumidores. En cierta medida sí, por eso si Google no existiera habría que inventarlo. Hay una docena o quizá media docena de productos de Google que son absolutamente imprescindibles y que sin ellos Internet tal y como lo conocemos no tendría cabida. De los 100 productos que tiene Google en el mercado hay otros que son absolutamente prescindibles y que han sido un sonoro fracaso. Google es una compañía que ha desarrollado productos muy buenos, productos malos, productos regulares, y eso es algo absolutamente normal dentro del mundo de la tecnología. Lo que sí que tenemos que ser conscientes y que valorar es el precio que tienen los buenos, malos y regulares, porque hay muchos, y yo personalmente, antes hablábamos de Gmail, del correo electrónico de Google, o de Google Maps, o del propio buscador google.com, yo soy un acérrimo usuario intensivo de este tipo de productos. Hay otros productos, sin embargo, que me parece que son menos potentes y que hay otras alternativas en el mercado que son menos intrusivas para mi privacidad. Prefiero elegir en ese caso otro tipo de productos. Lo que es muy importante es que sepamos cuál es el precio que pagamos por cada uno de ellos para poder tomar la decisión de si estamos dispuestos a pagarlo o no. ¿Y qué precio pagamos? Nuestra privacidad, nuestra propia esencia. Cuando uno utiliza un correo electrónico como Gmail, que insisto, es fantástico, yo lo uso, intento desengancharme con poco éxito porque no hay alternativas de la misma calidad en el mercado sin ningún tipo de dudas, uno tiene que ser consciente de que los correos que escribe o que recibe son correos a tres. Entre nosotros, nuestro interlocutor, ya puede ser como destinatario o como receptor de nuestros mensajes, y entre el propio Google, que escanea todos y cada uno de nuestros mensajes en busca de contenido por el cual pueda segmentarnos y sacar un perfil, un dossier personal sobre nuestras actividades, nuestros intereses y qué publicidad puede ser. ¿Y hay pruebas de que Google utilice esa información en beneficio propio? Bueno, claro, ellos mismos lo reconocen. Más prueba que esa, cuando uno firma los términos de servicio de un correo electrónico, que insisto que es una herramienta fantástica como Gmail, se compromete a que Google pueda almacenar y escanear automáticamente por medio de medidas automáticas, nunca por medio de personas, el contenido de esos mensajes para poder ir perfilando información de nosotros. Pero no solo eso, si utilizamos otro tipo de productos como el buscador o como Google Calendar, que también es un producto magnífico, estamos dando muchísima más información nuestra. Es decir, utilizando 5 o 6 productos de Google, simplemente el buscador, Gmail, Calendar, o viendo de vez en cuando vídeos de YouTube, aunque no sea en el mismo YouTube, aunque sea en una página de un periódico que hemos abierto al azar, veremos que estamos alimentando de datos a Google, que empieza a tener un perfil personal nuestro y acaba conociéndonos después de años de uso mejor que nuestra propia pareja. ¿Y usted no me recomendaría entonces tener, por ejemplo, en un Google Excel, en un Google Doc, ¿no? Tener una, por ejemplo, una contraseña, tener mi clave bancaria o algo por el estilo? Yo creo que en eso no hay problema porque estamos hablando de un algoritmo automático que escanea la información. Ninguna persona va a acceder a esa contraseña y va a poder utilizarla, o no debería ocurrir. Ahora bien, lo que sí que no recomendaría a nadie es que establezca o utilice este tipo de sistemas como Google Docs o como el propio Gmail para dejar muy claro determinadas actitudes personales suyas, porque es ahí donde sí que nos pueden perfilar, y en un principio Google nos dice: sí, sabemos mucho de ti, utilizamos esta información, pero la usamos, somos los buenos, nos dicen, y la usamos solamente
para poderte segmentar mejor y ofrecerte mejor publicidad. Nunca vamos a vender esta información. Solo faltaría. ¿Lo hicieron en China? Bueno, en China es un caso distinto, pero permítame que esto es importante. Solo faltaría que vendieran la información. Es verdad que no lo van a hacer nunca. Si vendieran esa información, Google dejaría de ser el intermediario necesario e imprescindible para todos los anunciantes y agencias de comunicación del mundo. Google no quiere venderla. Google lo que hace es la alquila. A través de su sistema AdWords, uno puede acceder a los perfiles que desee siempre con Google como intermediario necesario. Eso es lo que les da el poder. Y en China, lo que ocurre es que Google cruzó una de esas líneas rojas que se habían comprometido a no cruzar. Google es una compañía que puso como máxima y criticó a gobiernos de todo el mundo, incluido al gobierno español. Google les criticó porque decían que censuraban Internet y que ellos jamás harían esto. Google va a China y firma un contrato con el gobierno chino para censurar las búsquedas en Internet. ¿Eso es reprochable? Desde el punto de vista empresarial, y yo soy empresario, no. Es más, yo exigiría a una empresa como Google, si soy accionista de la misma, que vaya a China. Va a ser el mayor mercado de internautas del mundo. Lo que no se puede es nadar y guardar la ropa a la vez. Es decir, lo que no se puede es acudir a China, permitirse criticar a gobiernos y a otras empresas de la competencia por lo que se considera que son hacer negocios de manera poco ética o censurar Internet, cuando tú estás haciendo lo mismo por escrito, firmando un contrato con el gobierno chino para ello, que no nos olvidemos, son los malos. Es decir, el gobierno chino no es el paradigma de las libertades y la democracia. Está claro. Y cuando uno va a China, acepta las reglas del juego y firma contratos por los cuales se compromete a censurar contenido sobre pornografía, disidencia... Cuando uno busca la plaza de Tiananmen a través de Google China, las imágenes que salen son de un lugar paradisíaco e idílico para el turismo, muy alejado del concepto que podríamos tener en Occidente de la plaza de Tiananmen con las cosas que han ocurrido en esa plaza. Entonces Google ha entrado a ese juego, a mí me parece bien, en el aspecto de que una empresa privada tiene que ganar dinero y tiene que estar en los principales mercados, y el peaje que tiene que pagar es ese. Lo que no puede luego es vendernos a nosotros los usuarios, que lo ha hecho, como dijeron textualmente, y eso ya es lo que a mí me parece escandalosa, esa doble moral, lo que no pueden es vendernos que lo han hecho por ayudar a desarrollar las libertades y la democracia en el mundo. Oiga, ustedes no son una ONG. Y ustedes censurando Internet en otro país no están ayudando a desarrollar la democracia ni a desarrollar nada. Ustedes han ido allí por su almuerzo, y es lícito, pero no nos vendan luego algo muy distinto a la realidad, porque no tendría sentido. Hablando de líneas rojas, una crítica que destaca en el libro es que Google no ha tenido escrúpulos a la hora de hacerse, de robar una licencia, como es la de AdWords, una licencia que pertenecía a Yahoo, a una empresa que había comprado Yahoo. Pero aquí la culpa, ¿de quién es? ¿Es de Google o es también de las autoridades reguladoras que no han tratado con la misma vara de medir a Google y que a otras empresas, con las cuales han sido quizás más rígidos? Bueno, esto es un tema interesante. Efectivamente, Google utilizó una patente de una empresa que se llamaba Overture, que fue comprada de Yahoo, que es la patente de publicidad contextual. Hoy en día Google gana un 98% de los ingresos son la publicidad a través de Internet. Esa patente es la base de todos los ingresos de Google. Google la cogió sin permiso y cuando salió a bolsa llegó a un acuerdo con Yahoo por el cual pagaría una licencia vitalicia en medio de un juicio que cuando Yahoo denunció a Google por este hecho. Eso se arregló. Y eso es curioso porque a lo largo de la historia es lo que ha hecho que una empresa sea el líder absoluto de Internet y la otra no. Probablemente en aquel momento, cuando Yahoo recibió una cantidad muy importante de dinero en acciones de Google por esa licencia, en la sede de Yahoo probablemente se celebraría con champán. Fue quizá como... Yo lo menciono en el libro, creo que es como cuando te toca la lotería, vas a cobrarla y ves que esa primitiva de 6 la ha tocado a 1.500 tíos a la vez. Tu gozo en un pozo, ¿no? El gran pelotazo de tu vida, el gran momento en el que... Y te dan una cantidad irrisoria de dinero. La realidad es que Yahoo nunca pudo pensar que Google alcanzaría los volúmenes de facturación que alcanzó con esa licencia. Eso... Bueno, es el coger cosas sin permiso. Ya cuando Sergey y Larry Page cogían en la Universidad de Stanford en el año 96-97 los ordenadores que veían en el almacén, porque lo que no se usaba se consideraba que podrían ellos utilizarlo hasta que alguien lo reclamara, lo estoy diciendo de una manera bastante fina, sí. Pues es lo mismo que Google como compañía ha llevado luego en su ADN a lo largo de los años. Google coge cosas a menudo sin autorización y sin hablar con los titulares de esos derechos y los propietarios de esos derechos, y dice que no pasa nada, que si alguien quiere que lo retire, que luego llame, que lo retira. Sí, en relación a eso tenemos su batalla con los editores de la prensa.
Rupert Murdoch y Pedro J. Ramírez, mantienen un pulso de hace años con Google, entienden que Google News les hace perder dinero en publicidad por apropiarse sin autorización de sus enlaces, de los enlaces de sus noticias, haciéndoles perder el control de sus páginas, de sus webs, de sus portales digitales. ¿Quién, aunque usted se posicione de alguna manera en su libro, quién cree que tiene razón en esta batalla y cuál es la mejor solución para que las dos partes se entiendan? Pues yo creo que ninguno de los dos tiene la razón completa y explicaré por qué. Para mí Google News es una herramienta fantástica, es una herramienta que de alguna manera puede hacer que los medios tengan más tráfico web y eso yo creo que es interesante para ellos, pero luego es cierto que cada medio debe decidir si quiere estar dentro de esa herramienta o no. En el caso de Murdoch o de Pedro J podrán tener opiniones personales muy distintas, pero hay otros casos más sangrantes como el de las agencias de noticias. Si una agencia de noticias vive de vender a los medios esas noticias que envía a través de teletipos cada semana, lo que no puede ser es que esas noticias aparezcan gratuitamente en Google News a disposición de todo el mundo, porque es su propio modelo de negocio el que se ve atacado. Pero aparecen porque las agencias de noticias las tienen públicas en su web. Si fueran de pago, no aparecerían. Bueno, realmente en Francia ha habido un juicio precisamente con France Press, entre Google y France Press, precisamente por lo mismo, porque estaban en la web, pero no estaba permitido el reproducirlas y el difundirlas. Y Google lo hacía a gente que no eran clientes de las agencias. Para mí Google News es un producto muy bueno, magnífico a nivel de usuario, pero claro, yo creo que debe lo que no se puede es permitir que por defecto todo el mundo esté, quiera o no quiera estar, y que luego haya que contactar con ellos para que te quiten o no te dejen de quitar. Es decir, lo que pasa es que cuando uno, y esto lo cuenta en su libro, cuando se les pide que no pongan los enlaces, Google actuó de forma todavía más radical, es decir, les eliminó de sus búsquedas. Bueno, efectivamente, con la asociación que aglutina todos los medios belgas, hubo un juicio porque le pedían a Google dinero por estar utilizando sus contenidos sin autorización. Cuando hubo un fallo finalmente en Bélgica y se condenó a Google a pagar una cantidad diaria por cada día que el contenido había estado colgado online sin autorización de los titulares, Google respondió eliminando un viernes por la tarde a todos los medios, no de Google News, sino del buscador Google.be, Google en Bélgica, que tiene un 90% de cuota de mercado. Cuando eso ocurrió, no pasaron sino un fin de semana que debió ser intenso principalmente para los medios de comunicación en Bélgica, y el lunes aceptaron renunciar a toda la indemnización, que era una indemnización millonaria que habían sentenciado los tribunales, a cambio de que por favor en Google volvieran a indexar y a publicar su contenido. Ese es el poder que tiene una compañía como Google. Aunque un juzgado determine una indemnización, ellos están objetivamente por encima de la ley, porque si te eliminan del buscador, en este caso a los medios, mueren. Entonces los medios dijeron, nos van a dar X millones de euros de indemnización a repartir entre todos, pero esta gente nos ha eliminado del buscador, nos ha quitado el 40% del tráfico. ¿Qué hacemos? Tragar. Oiga, no tienen que pagar nada, da igual lo que diga la sentencia, pero por favor vuelvan a incluirnos. Y es una manera, por cierto, de Google dice que fue un error, un malentendido. Es una manera de mandar un mensaje muy claro a todos los medios de comunicación del mundo. Ojo, no con dónde pisamos, hay cosas con las que no se juega. No jueguen conmigo. ¿Y por qué Google no dan la tecla con las redes sociales? Pues yo no lo sé, pero sí que es cierto que es curioso. Google intentó comprar Facebook hace años. Realmente ellos compraron al final otra red social que se llamaba Orkut, que empezó en Turquía, que solamente ha funcionado en Turquía y en Brasil. Y yo creo que es una enorme alegría para todos nosotros como usuarios que Google no haya logrado entrar bien en las redes sociales por un motivo, no porque yo le desee mal a Google, ni mucho menos, sino todo lo contrario, sino porque yo creo que es importante, es el único quesito que le falta del trivial. Google tiene el monopolio de las búsquedas, con una cuota de mercado en España del 97%, es decir, es el dominador absoluto. El monopolio de la publicidad en Internet se estima que en España entre el 45 y 55% de toda la facturación de publicidad en Internet acaba en manos de Google. El monopolio pronto de la telefonía móvil, cada día se dan de alta 600.000 teléfonos móviles de la plataforma Android. Y el monopolio de los contenidos, si uno quiere contenido de vídeo, YouTube y cuatro amiguetes más, pero YouTube es un auténtico monopolio de contenido. Entonces, ¿qué le falta a Google? Solo le faltaba el quesito del trivial de las redes sociales. Yo creo que es saludable
que haya al menos una parte pequeña en Internet que no sea propietaria o que no tenga dominio sobre ella la misma empresa. También es cierto que la empresa que controla las redes sociales, principalmente Facebook, son primos hermanos de Google. Van siguiendo paso a paso todo el camino que ha realizado Google para lo bueno y muy especialmente para lo malo. La estructura fiscal, el respeto a la privacidad que tiene Facebook es muy similar al de Google y estamos ante un problema en potencia. Y usted dice que entre las guerras que se avecinan en el futuro, pues tenemos esa, la de Google contra Facebook. O, por ejemplo, también Skype versus Google Voice. De eso le quería preguntar. Usted, Google también estuvo a punto de comprar Skype. Sí. ¿Usted hubiera comprado Skype de haber estado en los zapatos de los fundadores de Google? Porque es una de las partes más interesantes de su libro. ¿Cómo en un momento se tuvieron que echar para atrás y quizás hoy...? Yo la verdad que creo que lo hubiera hecho. Pero precisamente por una razón muy objetiva. Cuando uno tiene una cantidad ingente de dinero en caja, se supone que Google, abro comillas, ahorra en impuestos en el resto del mundo, por supuesto no en Estados Unidos, cerca de 3.000 millones al año, estas compras son gratuitas. Entonces, comprar una plataforma como Skype con 100 millones o con cientos de millones de usuarios para evitar que la competencia pueda utilizarla, la razón objetiva fue que tecnológicamente lo veían atrasado y que había que reescribir el código. Había que reescribir el código, sí. Pero para mí lo interesante son los 100 millones de usuarios y la plataforma. Si hay que reescribir el código, pues habrá que reescribirlo. Pero hagámoslo teniendo ya 100 millones de tíos que usen este sistema, no lo hagamos partiendo de cero. Google optó por la otra alternativa y Microsoft aprovechó y compró. Vamos a ver a lo largo de los próximos años cómo acaba eso. ¿Es Facebook la mayor amenaza que tiene ahora Google? Sí, por un motivo, porque Google no es un buscador de Internet. Google lo que es la mayor agencia de publicidad del mundo y para eso su patrimonio es que conoce a 1.000 millones de usuarios como si fuera su propia pareja. Facebook está logrando lo mismo. Facebook está logrando obtener una información personal del usuario y de la interrelación con otros tan importante o tan potente como la que tiene Google. Lo que no ha desarrollado todavía de la misma manera es toda la plataforma tecnológica para poder explotarlo y vender publicidad. Pero Google es la mayor base de datos de información del mundo y Facebook por primera vez es la primera empresa que tiene acceso a unos datos que no tiene Google. Por poner un ejemplo, Google podrá saber si usted entra mañana en el buscador a preguntar por el último estreno de cine, pero Google no podrá saber si sus amigos dentro de Facebook le recomiendan que vea la película o le dicen que es una porquería y que por favor no vaya a verla. Esos matices son los que a nivel publicitario son muy importantes y son los que Facebook obtiene y Google todavía no puede lograr. Y por último, que no hablamos en toda esta entrevista y pedazo de mentira de Apple, ¿qué papel va a jugar en el futuro, aliada o enemiga de Google? Yo creo que depende del día de la semana. Al final, todas estas grandes empresas, Google es una empresa que tiene tentáculos en toda la industria, no solo de Internet, sino en la industria del automóvil, en la industria de la biotecnología, en la industria eléctrica. Todas estas empresas que tienen al final tantísimos tentáculos en tantos sitios tienen momentos en los que son aliados y momentos en los que chocan despiadadamente. Yo creo que el punto de inflexión en la relación de Google y Apple es el ataque que supone Android para los terminales iPhone. Al final, probablemente Android acabe siendo un estándar de mercado, el teléfono mayoritario dentro de unos años, y habrá unas, entre comillas, élites que son las mismas que tenían un Mac cuando todo el mundo tenía un PC, y Apple tendrá su propia porción de mercado. Pero muy probablemente veremos cosas cuanto menos entretenidas en la relación Google-Apple en los próximos años. Pues Alejandro, muchísimas gracias por venir a presentarnos Desnudando a Google y invitamos a nuestros lectores que descubran los otros secretos que nos han quedado pendientes en esta charla a través de este libro donde usted lo explica, la verdad, con mucha claridad y mucho y al mismo tiempo de forma exhaustiva. Pues nada, yo encantado de haberlo estado compartiendo con ustedes y espero que les guste. Y cualquier pregunta, que le manden un correo a su Gmail, ¿no? Sí, ya saben que será un correo a tres, pero estamos acostumbrados. Es así desde el 2004 y además, permítame contar una anécdota porque yo creo que es divertida. Yo cuando salió Gmail al mercado, salió solo en Estados Unidos y la única manera de lograr tener el producto era comprar en eBay una invitación. Yo fui, he de reconocerlo, uno de los frikis que compró en eBay en aquel momento una invitación para usar Gmail, solo por tenerlo un par de meses antes que el resto de mortales. ¿Y cuánto se pagaba una invitación en ese momento? En aquel momento $200. Hoy lo recuerdo viendo que yo era más joven y la bisoñez era algo que me costó y que llevé dentro. Pero bueno, no es una anécdota de la que esté especialmente satisfecho vista desde el día de hoy, pero sí que demuestra hasta qué punto muchos de nosotros, muchos usuarios de Internet, creíamos a pie juntillas en los productos que nos ofrecía Google.
Bueno, pues nada, sueños de aquella época, ¿no? De todavía coletazos de la burbuja.com. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes.